En el Estadio Tierra de Campeones este miércoles fue presentado a los medios de comunicación el nuevo equipo técnico que dirigirá al Club Deportes Iquique luego del alejamiento de Miguel Ponce. Los Dragones se preparan para volver a Primera División, por lo que rearmar el equipo acorde a un campeonato con mayor nivel de competencia es fundamental para los anhelos de la directiva del club y especialmente de la fiel hinchada. Una responsabilidad que hoy tiene el nuevo director técnico Miguel Ramírez. El marco de público del club durante el año ha marcado un gran precedente. Es el tercer equipo que más gente llevó durante el 2023. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Queremos consolidar el equipo en Primera División, queremos hacer un equipo competitivo y generar esa linda conexión que hay con el público. El Cheito, como se le conoce, tiene historia con el cuadro celeste al haber sido asistente de Jaime Vera cuando dirigió Deportes Iquique en el 2013, destacando en la Copa Chile de ese año. El cariño que me han demostrado ha sido y es tan importante que hemos tomado esta determinación de venir a este club que es histórico, Tierra Campeones, en el cual esperamos hacer un gran año. Durante la conferencia de prensa fueron presentados también el equipo de Miguel Ramírez, Cristian Reinero como ayudante técnico y Marcelo Oyarzún como preparador físico.